Mira, Fabiana, estamos hablando de casi 100 victorias en Venezuela. No hay una jineta en Venezuela con más victorias. Bueno, no sé ahora, estoy desinformado de las que están en la actualidad, pero por lo menos antes de esta historia actual, no había una jineta venezolana con más victorias que Fabiana González, de esa era maravillosa, de tantas jinetas buenas que salieron. Tú sabes que cuando una mujer ingresa en ese mundo de los hombres, corre el peligro de que vaya pasando los años, pasen los años, y no llegue lo más hermoso para una mujer, que es un hijo, tener un hijo, el embarazo. Hablaste de una carrera en Valencia, la posibilidad de ganar una selectiva no ocurrió, quiero que me eches esa historia, y eso allí marcó algo malo en tu carrera, pero a la vez vino la parte hermosa de la historia, que es tener un hijo. Cuéntanos qué fue lo que pasó en Valencia, qué fue lo que frustró allí a Fabiana González y lo que la lleva a retirarse de correr en Venezuela. Mira, ese llegó era de Kiko, se llama Cacha. La ganamos en Caracas y él la mandó para su compadre allá en Valencia. No me acuerdo cómo se llama el nombre de él. Muy simpático el muchacho. Y bueno, la primera vez que la reaparecimos en Valencia, pues no ganó. Pero después se llegó, no paró de ganar. De verdad que ganó sus varias carreritas al mismo dueño, que era el que la tenía aquí, al mismo dueño. Y ese día se quieren correr ese clásico, que ya ni me acuerdo cómo se llama. Y imagínate tú, yo venía pero así en las manos pasando, yo como pierdo en la recta de enfrente, pero así, conociendo la yegua. ¿Cómo pierdo? Decía yo, ¿cómo pierdo? Y perdí. Y vengo yo en la recta, empiezo a pegar, paso acá a Rafa, a Rafael Torrealba, que era el que venía adelante. Yo dije, aquí no pasa nadie, porque eso no servía a nadie. Y yo paso, y como unos 50 metros me paro. ¡Ah, claro! Cuando yo hago así, viene el Damián Quintero volando por dentro, uno de Antonio Sano, que me ganó una yegua, que estaba en reclamo, imagínate tú. Algo que ni, bueno, no servía. ¿Cómo me ganó eso? Pero por cabeza me ganó. Cuando yo levanto el fuerte, ya era la raya. ¡Wow! Yo dije, ¡wow! Yo volteo a ver la yegua y digo, no puede ser. Esto nada más me pasa a mí y a la pata Donald. Bajo mi cara. Tú te confundiste antes de llegar a la raya. Pensás que ya habías llegado. Claro, porque yo digo, nadie va a venir. Yo hice así y ya yo le había sacado como dos cuerpos a Rafa. Porque yo lo paso por fuera. Porque yo muy raro me entraba. Yo corría por dentro, pero muy raro. Y si yo vengo tan tranquila, yo creo que le pegué como dos palos a esa yegua, tres palos, algo así. Y yo, claro, yo dije, ya este no me va a pasar. Yo sigo. Pero cuando ya quedan como 50 metros para la raya, yo me levanto como para ya dar la victoria. Pues ya lo que es agarrarla y ya traérmela. Pero cuando yo lo paro, me imagino que la yegua también bajó un poquito y este venía pero pegadísimo, porque esa yegua corría era pegada a la baranda. Pero como botella suelo, cuando yo le hago así, porque oigo el público que se empieza a gritar. Sí, yo dije, algo pasa, pero cuando yo hago así, ya yo lo tengo encima, o sea, si lo le, pero es que eso fue cuestiones de seguridad. Yo me quería morir, pero con pena, con el entrenador, con el propietario, yo me quería morir, yo quería tirarme después de la raya, o sea, que váyanme a buscar en la cuna, yo no quería. Y Rafa después, para que tú veas que no le contesté mal, porque yo cuando estaba molesta, yo misma, conmigo misma me molestaba, y me dice, ¿por qué te paraste? Y me volteó y le dije, no sé. Pero así con una tristeza y le dije, no sé. Entonces, bueno, paré la yegua, me devuelvo. No, bueno, como te digo, uno va, de ahí uno empecé y ya no tienes nada que hacer en el recinto de hombres. Pues yo seguía el recinto de mujeres y yo lo que hacía era llorar. Yo decía, no puede ser. Y yo oía la repetición. Y yo, pero nunca, todavía tú me crees. A esta altura, yo no he visto esa carrera. Desde esa carrera, las cosas se vinieron abajo para mí, pero creo que por otras relaciones, o sea, otros problemas que influyeron en esto. Y bueno, yo misma me retiré. Yo dije, bueno, Julio me está diciendo esto, otros entrenadores también no me están como que nada que ver. Y dije, yo creo que ya es el momento de retirarme. Pero, ¿qué voy a hacer? Que aquí no lo ayudan a nadie, y si tienes que ayudar, para que te ayudaran, tú tenías que comer. O sea, y no,
Fabiana, ¿fue un embarazo programado o quedaste embarazada sin programar? No, no, sí fue programado. Mi mamá era una mujer que dice que ella era muy, ¿cómo se dice eso? Que ella le hubiese encantado tener muchos muchachos. Pasa que, bueno, se separó. Pero ella dice que ella le lavaba los interiores a mi papá y quedaba preñada. Ella era muy fértil, decía mi mamá, ¿no? Entonces, sí, así decía mi mamá. Y para que veas que yo me cuidaba con pastillas y la paro. Ya terminé mis pastillas, la paro, no vi más. Ya la dije, no vi más. O sea, no vi ni la siguiente ni el periodo. Pues no lo vi y yo ya estoy embarazada. O sea, al no verlo yo dije, ya quedé. O sea, así mismo. Y así, Dani nació normal, fue cesárea, porque no dilaté más de 4, que es lo que yo quería. Pues yo decía, si mi mamá parió, ¿por qué yo no? O sea, yo quiero parir, yo quiero saber lo que es parir. Entonces mi mamá nos decía, eso que pasa en la televisión, eso es mentira. ¡Ah! No, 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 eso no es así. No te voy a decir que no grites, pero no es así. A ti te ponen tu inyección, tú tienes tus dolores normales, perfecto, por supuesto hay que pujar, te van a romper un poquito, pero tú sigues pujando y ese muchacho va a salir. Pero el mío no, yo no dilaté más de 4. Entonces la doctora me decía, mira, ya Dani tiene chichones. Así que vamos a decidir, y yo decidí, ok, le di llorando, le di al autor, ok, vamos a hacer cesárea. Entonces, pero mi embarazo fue extraordinario, por mí hubiese tenido más también, pero como todo, pues se separó de nosotros y no tuve más. Después dije, tenía un muchacho con otra persona, la verdad no es mi, no lo siento, pues. Si con uno a veces pues, imagínate con dos o tres diferentes. Gracias a Dios, Dani tiene otra una hermana por parte de su papá muy linda y ya tiene como 14, 12 años, algo así. Por lo menos todavía solo no está, pero de mi lado. Que Richard Baracho nos contó en este programa que en algún momento en Valencia tuvo problemas con una yegua que le quitó el sillín, no montó y se fue al recinto. ¿A ti te ocurrió algo similar? Mira, y con el mismo entrenador, sí. Para que tú veas, mira, yo te voy a decir un poquito antes para acá. Cuando ellos llega Agustín Besara y Antonio Sano a Calder, pues ya yo estaba galopando. Y yo le galopaba a Mari Wilson, uno de los mejores entrenadores de ahí. Dice, bueno, yo aprendí, disfruté, viajé con ese señor como tú no tienes una idea. Tuve los mejores caballos de esa época en mis manos. Y por cosa el primer caballo mío, bueno, Isabel se lastima y pues ella, la esposa de él buscó manera de sacarme, pues, de la cuadra y pues lo logró, me salgo y empiezo a buscar otras cuadras. Le digo a Agustín, déjame trabajar contigo, estás empezando, no te preocupes, no, Fabiana, yo no tengo tu calidad de trabajo, yo no tengo cómo pagarlo, me dijo. Y yo, pero Agustín, no me importa. No, 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 Fabiana, yo no tengo cómo pagarte esa calidad de trabajo. Entonces, tú eres extremadamente buena para galopar un caballo. Déjame hablar con Sano. Y yo le digo, ay, con Sano. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Si habla, es por tu lado, ¿ok? O sea, yo, si él acepta, por supuesto, no te voy a dejar mal, ¿verdad? Porque a nadie que a mí me recomendó con un de entrenadora y yo los dejé mal, a nadie. Y bueno, él aceptó mi semana de pago. Y bueno, y empezamos a galopar. Perfecto, de ahí yo no tuve problema con él en lo que es el trabajo aquí. Pero cuando yo estoy descargando todavía, él me da una yegua primera favorita, menos 6 kilos. ¿Cómo perdí ese animal? Una yegua negra, no me acuerdo cómo se llamaba. Él llevaba otro. El que, por supuesto, el que más pagaba, pues ganó galopando. Yo ni me acuerdo qué hice yo con la mía. Yo no le metí a ese señor la silla mía en la cabeza, de broma. Porque la verdad que es algo así como te hizo quedar mal, pues en el ambiente, tú lo que le cuesta montar. Tú le vas a dar un caballo y te lo vas a... Bueno, no sé qué le pasó a la yegua, pues. Una gran favorita, creo que era 5 y 6, yo ni me acuerdo qué era. Y de verdad que yo venía pero fúrica. Y yo dije, este tipo, yo no le monto más. Y no le monté más. En ese tiempo a mí me ayudaba era
Freddy Carmona me ayudó muchísimo y después me ayudó mucho y viajábamos. Yuri Martínez fue mi secretaria. La última sí que yo tuve fue Yuri Martínez, secretaria. Ganamos casi todas las carreras después que regresé de Maracaibo. Pero yo a él le dije, yo a él no le monto más. Y le galopé y le trabajé y me llevé bien por respeto a Agustín Besares. Mira por aquí, mira esta foto. Después nuestro productor seguramente la va a poner con, para que se vea más nítida. Esta foto la sacó el chino Antelis. Esto es en Calder, Fabiana. Sí, el chino. Segunda mujer venezolana en montar aquí en los Estados Unidos. Wow. Qué bueno. Sí, el chino sabe, tú le preguntas al chino, el chino sabe toda mi vida aquí. Mira, me pregunta, tú sabes que, o sea, me genera preguntas. Por ejemplo, y ahorita que estamos hablando del embarazo, la pastilla y todo eso que tomabas, ¿qué pasa cuando viene la visita mensual? ¿Puedes montar tranquilamente o ahí la cosa cambia en el cuerpo de la mujer? No, uno a veces se hincha, pues se te inflama un poco el vientre y todo eso, pero tú con tus pastillas o un tapón, pues te puedes montar, o sea, lo que uno se protege. O sea, la verdad es que no es, cuando galopaba sí era difícil, en la rinconada un poco, pero después ya te vas adaptando, pues. Pero es algo ya normal en tu vida y entonces eso no molesta, la verdad que no molesta. Sí te duele un poco más el vientre, es un poco más incómodo, pero no te para por nada, pues. De verdad que no. Fabiana, una diferencia importante, entiendo, por el tema de lo que tú mencionabas del machismo en Venezuela, y cómo ven a la mujer dentro de la industria hípica en Estados Unidos. Porque así, aquí sí es común que tú veas una mujer galopando un caballo, no hay problema. Hermano, se ve desde afuera. No solamente es común ver a la mujer galopando, es común ver a una mujer caminando un caballo, es común ver a una mujer entrenando en la cama del caballo. O sea, es más, yo las admiro porque yo digo, es increíble. O sea, uno le, a veces cuesta y tú miras a la mujer como tranquilamente lleva el caballo como si nada. El caballo a lo mejor lo sabe también, ¿no? Mira, cuando yo hago el cambio de porque cuando nosotros nos venimos de Venezuela para acá, vamos directo a Ohio y montaba Daniel en Tisteldown, ¿verdad? Él se viene para acá por 6 meses, agarra la visa de trabajo y nos va a buscar. Llega un diciembre, en marzo ya nosotros nos venimos los tres para acá. Y yo le digo a Daniel, yo necesito que tú me ayudes a pagar o me pagues la visa de trabajo porque yo necesito trabajar. O sea, yo quiero trabajar. Yo no me voy a quedar. Yo me venía para acá y yo le iba a dejar a Dani. Pero yo dije, después un día dije, no, ¿por qué? O sea, si yo antes quise venirme para acá, ¿por qué voy a perder esta oportunidad? Daniel me paga la visa de trabajo allá en Tisteldown, en Ohio. Y para que tú veas que gracias a Dios he tenido suerte, de verdad, yo no me quejo de este país. Gracias a Dios, te lo juro, el entrenador que me firma allá, él ni me conocía. Me lleva una muchacha que trabajaba para él de groom, y me lleva y me lo presenta, broma, y ella le dijo, esta es la muchacha que yo no hablaba nada de inglés en ese momento, que yo le comenté, broma, que tal, no te preocupes, tráeme tus papeles que yo te lo firmo, pero así. Yo dije, wow, o sea, esto es para mí. Y yo más nunca vi el señor, más nunca, para que sepa. Increíble. No, ni me acuerdo, o sea, a lo mejor tendría que buscar los papeles, pero yo ni me acuerdo quién fue que me firmó. Muy bien, amistad, estuve allá con José Atala, su esposa, su familia, nos acogieron muy bien a mi hijo y a mí allá, hasta diciembre de ese año, del 2004, que nos venimos mi hijo y yo para acá, para Miami. Y vivimos un tiempo con Martín Collazo, y ahí yo empiezo a ver el ambiente, y digo, wow, de verdad que esto es diferente. Aquí nadie se mete contigo, nadie te insulta, nadie te busca como que vamos a salir, nada, la verdad que nada que ver. Un respeto total, no te digo que no tuve un proceso uno que otro, pero no de faltar de respeto, no de poderme invitar, porque hubo quien no me invitó. Bueno, imagínate que yo decía, yo soy la, ¿cómo se dice eso? La soltera más deseada en este tipo, en Calder, porque no hubo quien no, ¿ok? Cuando yo llego ahí soltera, con mi hijo nada más, pero feliz, nadie me falta el respeto, no como en nuestro país. Los entrenadores te daban trabajo y tampoco en ningún momento ninguno me dijo, mira, tú me trabajas, no, no, no.
Nadie. A mí nadie me ofreció ni nada. De verdad que no. Yo saludaba hasta la cucarachita. Y decía, buenos días, good morning, good morning. Feliz arriba de un caballo. Y decía, wow, impresionante, porque ese era mi sueño, pues, llegar aquí. Entonces, imagínate que yo a los entrenadores, a muchos entrenadores, la mayoría, les enseñé a decir buenos días. Porque yo pasaba, por lo menos, ellos se paraban en unas tribunitas chiquitas que están del lado del otro lado de la pista de Calder. Eran dos tribunitas chiquititas que hay ahí. Y yo pasaba trotando, good morning. Y ellos nada más me veían. Y volví a pasar con otro caballo, good morning. Y no me contestaban. Bueno, la tercera vez me tenían que contestar. Está fastidiosa, dirían ellos. Hay que contestarle. Y yo los hice contestar. A mí me saludaban y no me saludaban. Uf, muchachos, de verdad que la educación me creció más de lo que lo tenía. O sea, los buenos días, las buenas tardes, todo. De verdad que un ambiente divino, te lo juro. Lo que pasa que, y me van a perdonar, yo una de otros después, y me quería, era como, que ¿para dónde te quisieras ir? Así tú me preguntas, si me hubiese querido ir para los Belmont Park o para acá, para lo que es Santa Anita. Eran los hipódromos que a mí me encantaba. Una vez me dio chance de llevar a Isabel a correr un clásico y recuerdo que entrenador, le llegamos ahí porque Mary Wilson nos manda, solo íbamos el groom, el caballo y yo. Él me tenía tanta confianza que, o sea, una confianza tan ciega me tuvo ese señor, increíble, que yo ayudaba para todo, al groom, a caminar el caballo, todo, todo. Y un entrenador, ¿cómo se llama el entrenador donde llegamos? En Belmont Park, cuando llevé a Xavier. Al Beltrán, como que se llamaba el señor, o se llama. Y él me dice, cuando me ve galopando el caballo, yo bajo, y yo estaba en la tarde esperando, así que el caballo reposara su tarde, porque el día siguiente sí, solo un día galopó, corría. Y entonces él me dijo que si me quería quedar, que le gustaba mi modo de galopar. Imagínate, cuando el grum oye eso, así que se muere. Y como esto era él me dice, a mí tú no me vas a dejar solo. O sea, como con los caballos, tú no me vas a... Y yo le di las gracias, esto hubiese sido la oportunidad de mi vida, le di las gracias y le dije que yo estaba muy bien con el entrenador, nunca pensé que me iba a salir después de eso, pues de Mary Wilson, pero que yo estaba muy bien con Mary Wilson. Mary, ok, se da la carrera y broma que está, Mary viene, él no le gustaba viajar en avión, es un tipo que no le gusta, no sé cómo hace para poder viajar en avión, pero él le da terror al avión. Varios clásicos yo fui. Y me dice, vuelves, ¿verdad? Me dijo así, o sea, yo dije, el señor le había comentado algo, y Mary Wilson dijo, va a quitar la galopadora. Eso es lo que yo pensé. Entonces me dijo, tú vuelves, ¿verdad?, con nosotros. Y yo le dije, sí, mi pasaje está para la madrugada de mañana, le dije yo. Yo termino de la noche, ese mismo día que corrí el caballo, yo salía para Miami otra vez. Ayudé a caminar el caballo, broma, ¿qué tal? Ya cuando ya iba a estar listo, me fui al hotel a arreglar mi broma, ¿qué tal? Y me fui, entregué la habitación y me fui ya para el aeropuerto. Yo casi me dejé el avión de venida por estarme dando una margarita. Al día siguiente, pues ya yo estaba ahí en la cuadra y Mari también, Mari Wilson, y todo bien, pues gracias a Dios el caballo se lastimó ese día, no figuró, lo montó Castellano, por cierto, y él me dijo, Fabi, ¿cómo es este caballo? Esto es un gentleman. Bueno, y eso es lo único que él me preguntó a mí, el caballo lo soltó y él hizo lo que le dio la gana con ese caballo, porque de verdad que eso es un pan de Dios, ese caballo, era un pan de Dios. Fabiana, tú sabes que mencionabas que acá tú salías a galopar y no, nadie te decía nada, o en el hipódromo nadie te sugería ni te decía nada, pero ¿se puede conocer qué cosas te decían en Venezuela? ¿Propuestas, invitaciones? O sea, ¿cómo era la vida de una mujer en ese medio tan difícil? Mira, yo era de las de que no me reía con nadie, porque todo lo confundía, ¿ok? El hombre en sí lo confunde, pues si tú eres muy buena gente, bueno, no, esta quiere que yo una noche y ya está. No. Entonces, yo eso lo fui ya como que cortando a la gente. Entonces, claro, lo mío era esa antipática, esa chocante, esa no habla con nadie, esa no se ríe, claro, porque si tú te reías, epa, no, esta ya te voy a llamar. No, eso no es así, o sea, esto decía yo. Mientras allá no, pues, o sea,
Ahí me invitaban a salir. Y yo, mire, no, de verdad que ahorita yo estoy tranquila, yo tomo mi trabajo, mi chamo y mi casa. Y eso era mi vida. Por 6 años fueron así, mi casa, mi chamo y mi trabajo. Igualito fue en La Rinconada también. Yo no era de irme con los yokis a la Mercedes, creo que tenían el donde siempre iban ellos. No, yo terminaba de trabajar, me bañaba y para la casa. De verdad que no, tú que tú digas, mira, la vimos. Oye, que debe haber sido, pero bien chiquitico todo. Mira, sí. Nunca te ofrecieron, no sé si ocurrió, y si no ocurrió, te hubiese gustado. Nunca te ofrecieron en esa época que iniciabas tu carrera en Venezuela, nunca te ofrecieron venir de Estados Unidos, y si no fue así, te hubiese gustado venir antes a este país, por todo lo que estamos hablando de las condiciones distintas para las mujeres. Mira, para que veas, nunca me ofrecieron, pero como les conté empezando el programa, que yo me vine con Siofi una semana, era para quedarme. Pero yo creo que, como te digo, pues si me hubiese quedado, a lo mejor nací, no sé si Dani hubiese nacido con otra persona, o sea, conmigo, pero teniendo otro papá, o no, no sé. O sea, yo digo que, bueno, una cosa compensó a la otra. No sé cuánto claro. tiempo duró, porque yo creo que fue... Sí, porque después que yo me vine para, me devolví para, que cuando, imagínate tú que cuando yo abro la puerta, mi mamá me dice, ¿qué haces tú aquí? No, y el primo de mi mamá todavía a estas alturas me pide disculpas, para que sepa, todavía. Y si es porque yo tenía kilos para descargar, no vine profesional, yo cuando vine con Siofi tenía para descargar. Y era bueno aquí, haciendo aprendiz. No, y tú sabes que viendo tu carrera desde afuera, y no lo digo porque estemos conversando aquí contigo ahorita, te convertiste en una yoqueta ganadora en un ambiente tan complicado como Venezuela. Entonces, analizo todo esto y ahora conociendo un poco cómo es la hípica de acá, y uno dice, wow, o sea, aquí creo que tenías un abanico grande, ¿no? Sí, pero aquí más que todo, mira, como te digo, traté en el 2007, lo más cerca que hice fue segundo. Sí me dieron oportunidades, pero no fue nada, pude hacerlo mejor, pudo haber sido mejor, sí. Bueno, hay un entrenador, ahorita de verdad que el nombre es bien raro, yo le toqué la puerta y él me dijo, mira, si tú te quedas a galoparme, yo te doy de vez en cuando una monta. Y yo le quedé viendo así, yo le dije, mire, me encanta su oportunidad, pero quiero, es como tratar varios, pues no solo uno, y él es buen entrenador. Él ayuda mucho a una yoqueta ahí, ahorita no sé, pero en ese tiempo ayudaba, su esposa es la Pony Boy, o sea, bien nice, de verdad que él no en ningún momento me presionaba mal. Pero sí, es como digo, pues no estaba coa, ni la señora esta, porque a lo mejor si esta señora me hubiese abierto la puerta, a lo mejor yo espero a coa, ¿me entiendes? Claro. Pero ningún entrenador tampoco, porque yo vi a Carlos Morales, vi a varios entrenadores venezolanos, pocos que estaban todavía aquí, y en ningún momento me dijo ninguno, quédate, ni nada, ¿me entiendes? Siofi se aguantó esa fastidiosa toda esa semana, gracias a Dios por la relación que tenemos, pero como te digo, yo me enganché de eso, yo dije, yo de aquí no lo suelto, y a mí tú no me de aquí, pero si me hubiese quedado, a lo mejor, como te digo, me hubiese quedado casi el primo de mi mamá, y él te digo que él lo vino a saber cuando ya yo estaba viviendo aquí. Él nunca supo eso tampoco, porque la esposa nunca le dijo la hija de Nisa vino. Porque si ella le hubiese dicho a lo mejor esa noche, la hija de Nisa vino, ¿no? Él mueve cielo y tierra y me busca. Claro. ¿Me entiendes? ¿Y sigue casado con la misma señora? Ya. Yeah. Y ella me ve y me pide disculpas. Mira, tú hablaste de anécdotas. Yo voy a agregar otros nombres allí, pero bueno, voy a empezar por los tres que nombraste allí. Vamos con Carlos Morales. Empecemos por ahí. Mira, Carlos Morales me da una yegua que se llama Katia. Katia. Una yegua bellísima, amarilla, patas blancas, rapidísima. En ese tiempo yo estaba con Gerardo, si no mal recuerdo. Y me dice, no te montes en esa yegua. Si te llega a Carlos esta yegua, no te montes porque ya saltó la baranda. Yo ni la vi. Y yo dije, oh. Carlos me dice, mira, agarra aquí. Móntate para que te agarre. Ay, yo ni firmaba. ¿Oh?
Me da esa yegua una bicha, pero bueno, Freddy Carmona, que para descansar iba por esa yegua que no podía con él, y yo dásela al pony, no, que ya puedo. Tú sabes cómo era Freddy Carmona. Y llega la yegua hasta la... hasta, no me acuerdo si usaba tenaza de lo... porque eso era, pero tenía un trasero, una belleza de yegua. Ahí yo tengo la foto. Una belleza, la gente todavía en el pado. Y me dice, tú nada más partí, agárrate, me dice Carlos. Yo digo, ok. Partí, y le doy la vuelta a la cosa esa, rapidín, 200, 1100, gana la yegua galopando. Ese día, en ese momento me ayudaba Chive Perro, Fred, el secretario. Me ayudaba y me llega al recinto, me dice, cúchale, Fabi, mal que no te dije nada. Yo le digo, ¿por qué? Yo le digo, bueno, porque me ofrecieron unos reales para la yegua. Yo le dije, cúchale, los hubieses agarrado, tú estás loca. No, hombre, si se ganaba, lo devolvíamos, le dije yo, ¿no? Yo nunca agarré dinero, pero lo devolvíamos, le dije. No se mataba, y yo, ya tú sabrás quiénes fueron, le dije. Pero anyway, en la semana Carlos me dice, me ibas a parar la yegua. Yo le dije, ¿qué? Tú me ibas a parar, yo le dije, yo no te voy a parar la yegua. Y yo no te voy a decir, ya a mi Freddy me dijo esto. Y entonces se me dijo, así es verdad. Ah, sí, es verdad, pero... O sea, yo tendría que decir, se lo puedo confirmar que era verdad lo que la duda a Freddy, porque no fue a mí. A mí nadie me llegó y me dijo, toma, nadie. Y yo esperando así, decía, si mi caballo no le gusta a la gente no viene, porfía, porfía. ¿Ah? Y nadie me ofreció nada, yo me hubiese hecho, seguro. Ajá, Julio Ayala, ese fue el segundo nombre que pusiste en la mesa, Julio Ayala. También yo le corrí un caballo a él, no me acuerdo cómo se llamaba, bello ese animal, y el caballo siempre yo se lo gané como dos o tres veces. Para entrar uno tenía que levantarle el puentecito y el papá entraba, yo no les pegaba, es muy raro que yo le pegara a mi caballo. Y entonces para entrar, como para poner los animados que brincar, como a mí me gustaba que brincar y cayeran y se quedaran ahí, pues yo no los ponía pila. Entonces parece que el caballo, yo no sé qué, si es que lo perdí o lo gané, ese sí no me recuerdo. Y me dijo a mí, me paraste el caballo. Yo le digo, te paré el caballo. O sea, ¿cómo te voy a parar un caballo? O sea, ¿verdad? Yo no te paré un caballo. Me dice, sí me lo paraste. Y él estuvo bravo conmigo y el caballo no me lo dio más. Yo no sé si el caballo volvió a ganar sin querer, pues, pero, o no le ganó más. De verdad que no me acuerdo. Pero sí, él, uno de los que yo digo, ¿cómo me va a decir que yo le paré un caballocillo y a mí ni me ofrecieron nada? Y si me hubiesen ofrecido, como te digo, o sea, si a mí me ofrecen, yo te digo, ok, yo lo dejaba en la mesa, yo corría mi carrera, se ganaba con tu dinero. Pero a mí ni el peor, que ahorita él está muerto, en Maracaibo me llegó a ofrecer ese señor Palmore, imagínate tú, dinero, nunca, yo le corrí sus caballos a Tito Feijó. O sea, ni él me mandaba de dinero o a decirle a Tito, párale caballo, o a mí por debajo de cuerda, nunca, nunca. Pero como, bueno, como quien dice, mira con quién andas y te diré quién eres, también tenía yo un poquito de mala fama, sin querer. Bueno, y el último del listado es Nereo Vargas. Mira, Nereo Vargas, creo que esas fueron las dos únicas carreras que yo le gané a Nereo, si no me recuerdo. Fue cóctel y Indícame se llamaba. Él me dice, mira, Fabiana, como dice, partí, quédate tranquilita, hazlo si tú sabes, algo así, bien light. O sea, te dio unas instrucciones que yo, estas instrucciones están bien raras, ¿no? Partí, yo trato de hacer lo mejor que yo puedo. El caballo venía, corríamos, como te digo, sí. El caballo iba para allá afuera, venía para allá adentro. Me fui al poliedro y todavía ganó por 8 cuerpos y medio. Bueno, la cara de Nereo, mira aquí, ¿no? Decía, oh my God, ¿y ahora qué hago yo? Y yo no tenía culpa. Carlos Morales me pregunta, ¿qué pasó? Y yo en medio le cuento a él y lo broma y me dice, bueno, ¿pero cómo va a ser eso? Si lo que corre son 5 caballos, bien comido, bien con sus vitaminas, todo, y te va a decir. Y yo le digo, ¿y qué tú crees que yo voy a saber? Yo hago lo que yo puedo. Y ahí tú, ahí en el resumen de donde lo leí, decía que el caballo con todo eso venía en zigzag y ganó galopando. Venía así. Y creo que
la carrera estaba arreglada para Cuba, imagínate. O sea, esos tiempos de antes que uno, la verdad que yo decía, a mí ni me toman en cuenta. Entonces, cuando me toman en cuenta, entonces me ponen todo el caballo bien comido, inyectado y todo, y el caballo que no va a poder parar con 5 caballos. Pues. Yo tampoco pude por ti. Me llama la atención que dices, mira con quién andas y te diré quién eres, que tenías mala fama por tu junta, pero ¿con quién andabas entonces? Mira, estaba en pareja con Gerardo en ese momento, eso es lo que pasa. Entonces, claro, él lo tenía por parador de caballo, donde sea. O sea, entonces, claro, yo, de verdad, a mí me fue muy bien en Maracay, mejor que a él cuando yo me fui, cuando nos fuimos. O sea, yo estuve un poquito tiempo aquí en La Rinconada después que debutamos y nos fuimos para Maracá. A mí me fue excelente cuando conocí a Tito, Patito Feijóo, Pablito Andrade, Gustavo Delgado, que por cierto a Gustavo creo que le monté una sola vez, que también me recuerdo, me mandó a hacer una maldad en Maracaibo y como yo no se la hice, ese no me mató de broma en Maracaibo, porque es que él quería que yo fuera hacerle la carrera a alguien, yo no sé, pero yo corrí mi caballo como me dio la gana, partí. Eso sí, era malcriada eso. Yo decía, yo no voy a hacer eso. ¿Y por qué te voy a joder la carrera a ti para que gane el otro? No, yo no, conmigo no cuento. Pero y es más, nunca me dio una monta. Bueno, y Pablito allá tampoco me dio, me vino a dar, fue aquí en Caracas. Mira, de todas esas yoquetas de la época, ¿con quién tuvo mejor relación Fabiola González? Con Yuri Martínez. Ah, o sea que tengo el honor de conocer a Yuri porque vivía, ya no está en Venezuela, pero vivía en el mismo sitio donde vivía mi antigua suegra. Así que tuve yo la recuerdo en su época de gerente, pero ahí la pude compartir mucho más con ella, ¿no? Ella es de la promoción, de esa primera promoción de la que hemos hablado del año 76. Sí. Mira, y entre ustedes se ayudaban. O sea, ¿cómo era una, ya va, espérate, cómo era una carrera? Fabiana compitiendo contra los jockeys, ¿qué pasaba en carrera? O sea, ¿te hacían cosas malas o eran caballeros con la dama? ¿Cómo eran las carreras? Ver, bueno, te voy a decir, un caballo, el caballo Teclón, era de Antonio Sofi. Perdón, me dice él, móntate aquí que tú no puedes perder, ya, de firmelada. Va el señor aquí presente, José, y va Daniel. Bueno, íbamos varios, pero que yo me recuerdo son de ellos dos. Y yo los vengo cazando de atrás y ellos me vienen cazando desde adelante. Y yo vengo tranquilita con mi caballo, poquito a poco pasando, y oigo que Daniel le dice al señor, por ahí viene, no le dejes pasar, le dice Daniel a José. Cuando yo volteo, pero yo no sé si era Daniel por dentro, pero cuando yo volteo veo a José. Y lo veo con aquella cara que yo creo que se me salieron los ojos desde los lentes, por los lentes se me salieron. Y lo veo con aquella cara, yo creo que le hice que, y no me tocó, ¿no? Y le gano como por 3 cuerpos, después que me paro la raya les hago así. O sea, y le dije algo a ellos, ¿no? Palabras bellas. Y yo, para que aprendan, cara, que con las mujeres no se miren. Pero ellos no fueron los únicos. También un caballo, sí, la verdad que no me acuerdo si fue con Pinchado de Kiko o cuál. Pablito Andrade, no, porque después uniendo las cosas, pues nos dimos cuenta que nos mandaron a lastimar en la carrera. Creo que fue con Pinchado. No sé si fue el mismo Castillo o quién, no, fue otro yo. Yo sé que yo me lo iba a comer. En la tribuna de los 1000, yo creo que yo me lo iba a comer. O sea, al día siguiente. Es partida, creo que eran 1400 metros, y me meten al hueco. Pero el caballo con Pinchado era tan manso que yo lo volví a sacar, lo volví a poner en carrera, y ganamos la carrera. Con todo y el golpe que me mandaron a dar, para eliminarme, para que ganara Castillo con uno de Pablito. Eso no me... Y de verdad yo estaba... fúrica, pues yo digo, así te lastimas el caballo y uno no sabe qué puede pasar. Y ese caballo, de verdad, con todos sus problemas, pues rindió bastante. Como ese, Luis Gutiérrez también en carrera a veces me lastimaba, pero por echarme broma.
Entonces perdí una carrera por él también. Casi que en lo que es en el túnel lo iba a agarrar a fuetazo y a cascazo porque por él perdí la carrera. Llegué segundo. Fabiana, y por ejemplo, después de ese incidente con Castillo, ¿qué le dijiste a Castillo? ¿De cuál? Que dijiste que llevaba un caballo de Pablo Andrade y supuestamente fueran a buscarte con otro en esa carrera. Sí, pero él era para que él ganara con ese caballo, pero a mí me lastimó, porque me estoy acordando, fue otro muchacho que me lastimó con otro caballo. Pero no recuerdo quién fue, no recuerdo. Y en la tribuna de los mil, yo lo agarré. A ese jockey. Y le dije sus cosas, pero no le llegué a pagar. A quien sí una vez sí le iba a dar, era como te digo a Pedro Flores, que él me sacó, pero la piedra me sacó. Y entonces empezó a tirarme besitos, ¿no? Por eso después le decían tirabesitos. Y Carlos me tuvo que agarrar porque me lo iba. Lo metí contra la reja de ahí, de donde se sentaba acá, la baranda. Y entonces me lo quitaron, pero yo lo iba a... Y después nos hicimos buenos amigos él y yo, para que tú veas lo que es la vida. Mira, yo sé que vamos casi para 2 horas, tú estás muy bueno y tengo todavía muchas preguntas en mi mente, pero fíjate, ¿dónde estaba? No, voy a ir con esto primero, ya hablamos de los malos. Ahora, ¿había alguno de los jockeys que sí te respetaba, era un caballero contigo en carrera, o no había ninguno? No, por eso te digo, conmigo como que llegaron a respetarme y no se metían, pues la verdad es que yo corría mi carrera, trataba de no molestar lo más posible, pues si el caballo se buscaba para adentro, bueno, yo trataba, o buscaba para afuera, yo trataba, y no era porque yo lo iba a hacer a propósito, pero sí, de verdad que a mí me respetaban, no, me lo gané, pues, fui buscando poco a poco y me lo gané porque decía, bueno, si yo no te molesto, porque tú lo vas a hacer conmigo. Ahora, dateame, el recinto de jinetes en la Rinconada, para no ir a Santa Rita, Valencia, porque, bueno, no, yo soy sincero, de Valencia lo recuerdo vagamente y Santa Rita no recuerdo haber pasado mucho, pero en la Rinconada, ¿en qué parte estaba la zona para las damas? ¿Por dónde salían? ¿Salían por la misma zona donde salen los hombres? Cuéntame esa parte de la historia, ¿dónde estaban ustedes? No, mira, yo sé que si tú bajabas del Pado y te metías para acá era el de hombres, pero si tú te metías antes a la derecha, bajando del Pado, por supuesto, del Pado... ¿Dónde estaba el camión? ¿Dónde estaba el camión? La televisión. ¿Dónde estaba la foto? Okay. Donde te tomabas la foto, perdón. Si vienes bajando por ahí, tú hacías derecha y te metías como a un estacionamiento bajo de esa tribuna, algo así. ¿Dónde estaba el camión de televisión? Ah, creo que sí. Creo que sí, ajá, te metías por ahí y después que pasabas como esa pared, ahí había un cuartico para nosotros. Y de ese también tú podías irte directo al estacionamiento descapotado. Era bien, ese sí era bien chiquitico, teníamos como 4 baños y no sé, no recuerdo si tenía, creo que teníamos una litera. Era, ¿cuál, ese era mejor, era más... ¿Cuál era mejor, Fabiana? ¿Cuál era mejor, Santa Rita, Valencia o La Rinconada? Para ustedes. Fue más que todo el de La Rinconada, porque el de Santa Rita estábamos dentro con los jockeys. Claro. Era un cuarto, pero estábamos dentro con los jockeys. Y yo ahí tampoco que recuerde, nunca tuve problema ahí con los jockeys en Santa Rita. Bien, y vale. Yo era la única. Quiero más anécdotas. Dame una de... así, le vamos a poner candela a la cosa. Una anécdota de Daniel Centeno. Daniel Centeno. Mira, de verdad que ahí sí me... Bueno, la que es esa de la carrera, pues de teclón con José, pues que me en fueron... ¿En esa época estaban de pareja? No. Ah, ya no estaban. Mira, y de Venezuela, dame una anécdota de Venezuela. De José... Ay. De José, una anécdota de José. La verdad que... Bueno, oye. Has tenido buenas escogencias. Oye. Sí, de verdad que no. Como recuerdo eso nada más, porque de verdad oye. Que... Fabiana, de verdad que... Bueno, pero fíjate, José. No, Venezuela está allí. A lo mejor, si él sabe algo, yo no tengo problema en que pase y diga algo. No, que si tú te recuerdas de algo, que lo digas, dice, no. ¿Alguna anécdota? ¿Así alguna anécdota? Mira, esta, Fabiana...
Él dice que tenía el carácter muy fuerte, pero que más nada. O sea, la verdad que yo no tuve, que me recuerde así, fue esa carrera. Yo creo que de ahí más nunca ellos se metieron conmigo. Fabiana, una particularidad que ha tenido este programa es la sinceridad de los invitados. Ahora, yo estoy gratísimamente sorprendido con tu sinceridad, tu honestidad, tu franqueza y la forma clara como tú has venido aquí a contar todas las cosas. Hay algo que me llama la atención. Cuando tú dices, oye, arreglaban las carreras o querían arreglar una carrera por un caballo, ¿cómo se hacía eso? ¿Cómo ocurría eso? Mira, la verdad que no sé cómo lo hacían, porque yo estaba siempre separada de ellos. Yo me enteraba después, que la verdad, como te digo, ellos no contaban conmigo, ni me decían absolutamente nada. Imagínate tú que una vez Gerardo me dice, ¿qué hiciste? Y yo le digo, segundo pescuezo. Bueno, casi se iba a morir, porque justo ganó ese día Pedro Flores con Siofi, y la carrera era para él, y a mí no me tomaron en cuenta, y yo venía volando con un caballo de Julio Ayala. Claro, no te toman en cuenta, pues si el caballo mío no tiene chance, pues yo casi gano la carrera. Y como a mí no me decían nada, pues yo tampoco iba a ir. A mí nunca me, como te digo, a mí no me llegaron para ir atrás. Pues mira, ¿va a parar un caballo? No. Al único una vez que me dijeron fue Freddy, y yo le dije a Freddy, hubiese agarrado eso, me dice, hubiesen matado. Pero qué voy a saber, como te digo, siempre estuvimos separadas las mujeres y no nos tomaban en cuenta. Claro, ellos dirían también, como ahí salía el machismo, o sea, esta no tiene chance. Totalmente. Ellos tampoco claro. pensaban eso. Que si el que menos que tú crees que tiene chance, pues se te podía meter. Y le llegué a pescuezo. ¿Sabes qué es a pescuezo? O sea, ellos pensaban que el caballo iba a ganar. Y yo vengo y después la raya los pasé, pues. Y claro, después de la raya parándome, dice, ¿qué hiciste? Y yo le digo, segunda. O sea, y yo pensé que se iba emocionado, wow, segunda. No, después que tú te enteras qué pasó. Y yo dije, bueno, ¿quién me manda ellos a los parados? Pero, claro. Ay, hay muchas cosas, de verdad, como te digo, pues, o sea, si pensaron, porque varios entrenadores, como te digo, los Julio, Carlos Morales, Nerio Vargas nunca me dijo así nada, ni Siofi tampoco, lo que no eran contando contigo. O sea, me acuerdo un día que yo desvirgo a Mansur, porque uno le decía así su primera carrera, con Naranjita, y yo llevaba el puesto uno, partida, y la yegua gana la carrera. Siofi me dice, la única yegua que yo no metí, pero la yegua tuya, porque yo pensé que tú no ibas a partir bien por el puesto uno. O sea, no tenían confianza en un punto y el que me daba caballos para ganar, porque sí, es verdad. Pero como te digo, yo mi caballo, bueno, Julio Ayala me dijo, Carlos Morales un día me dijo, Julio Ayala se fue de vivo conmigo. O sea, me ganó la carrera de vivo. Me hace, por cierto, era el trofeo sin freno, que lo leí hace rato. La llevo a Geranio, la monto yo, me la da Julio para bajarle los kilos. Carlos montó o inscribió, creo que de 3 a 4 caballos, perdimos 6 nada más, creo. Una de Arilis, las otras eran de Carlos y Gerardo, la mía. Julio me dice, buena partida, y ya, pues a que se vaya haciendo la carrera. Es más rapidísima. Carlos inscribe 2 más rápidas y 2 de atrás. Pues yo venía cuarta. O sea, yo creo que eso que lo oigo es que donde está Geranio, ¿no? O sea, cuando anda Geranio, yo partí cuando le bajo. Bueno, y por cierto, me llega alguien y me dice, mira, esa yegua corre con pila. ¿Tú tienes? Y le digo, sí, tranquila, yo tengo. ¿Qué voy a tener yo? Yo dije, bueno, si esta yegua gana, gana. Y si no, pues yo no corría con eso. Y le digo, ¿qué? Y le dije, y la yegua ganó. Y gana de remate, gana de velocidad, ya gana de remate. Por eso Carlos Morales dice, ¿cómo se dice? Julio Ayala se fue de vivo conmigo en esto, o sea, me ganó de vivo. Monta una yoqueta, le descarga kilo, aparte que porque yo partí, yo no partí y ponía mis caballos, no, yo partí y le bajaba las manos. A bajarle las manos, ya ellos perdían la velocidad del brinco. Y por eso me podían correr tranquilos. O sea, yo les quitaba claro. la velocidad.
Mientras al brincar ya tú, al armar el caballo, ya él agarraba la punta o agarraba intención, dependiendo de lo que iba a hacer. Entonces, Fabiana, claro, ¿era muy común el uso de las pilas? Mira, yo creo que sí. Yo la única vez que me dijeron fue esa y la yegua con todo y eso ganó. Pero de que hablaban, bueno, de algunos jockeys, yo porque los oí y los repetí, pero nunca lo vi. De que las vi, pero nunca vi en sí al jockey, pues, o sea, ¿sabes? Claro. Vi al jockey ir montando, no, eso sí no lo vi. Como te digo, yo no estaba pendiente de eso, y más que uno está separado, lo mismo si uno estuviera metido en el ambiente ahí, en lo que es el recinto, pues que no tuviese enterado. Pero ella como igual, en Caracas, aquí era mi casa, mi trabajo, y, o sea, yo para mi casa, a mí no me interesaba lo que tú hacías, no hacías, o sea... Pero que las vi, o sea, yo no te voy a decir, como dice Julio Ayala, dijo Julio Ayala en la entrevista, ya ahorita no vale ni la pena por repetirlo, o sea, yo lo voy a decir y lo dije, cosas dijo. Correcto. O sea, mira, ya ahorita no importa. Hablaste de Ángel Francisco Parra como el jockey modelo que te gustaba su estilo y todo aquello. ¿Hay alguna anécdota con Parra? ¿Lo pudiste conocer? ¿Sabes que a veces uno admira a alguien y cuando lo conoce o se decepciona o lo admiras más? ¿Tienes algo? O sea, ¿puedes hablar de Parra o no pasó? No, mira, la verdad es que recuerdo cuando yo me sentaba con él y le decía cualquier cosa, que si me veía bien y todo. Parra era un hombre muy callado, de verdad que... Uh-huh. Si ustedes lo llegan a entrevistar, no sé cómo le van a sacar las cosas. No, mire, si lo llegamos a entrevistar, nos dan el Pulitzer. Yo lo que descubrí, Fabiana, es que el hombre es introvertido, le tiene miedo a la cámara, entonces le entra una combinación de miedo con pena y no habla, pero tú lo sientas, sin cámara nada, absolutamente nada, y te pones a hablar con él y es un echador de cuentos de primera. A mí me encantaba él, a mí me encantaba, muy callado, un hombre muy callado, y a veces, como te digo, él estaba solo en la tribuna y yo iba y me sentaba con él, y esas son las cosas, pues, y lo veía, observaba mucho. Una vez un narrador me comparó con Moreira, él corría muy tranquilito y se balanceaba con el caballo, eso es lo que decían y así decían que yo era. Pero como te digo, pues a mí me encantaba y yo disfruté mucho. Mis caballos delante, atrás, los disfruté, de verdad. Oye, ¿no nada te has acordado de quién era el periodista que le daba las entrevistas? Ay, él trabajó con Miriam Blanco, vale, uno de lentes, él, medio calvito. Zulbarán. José Arturo. Ajá. Él agarraba su radiecito, esa cosita chiquitica que ustedes tenían, y entonces me hacía la entrevista y los dos ahí entre unas paredes, pues porque era también en la tribuna, en la de los mil, bajábamos ahí donde estaba el café, nos prendíamos para la otra escalera y ahí no él me decía algún caballito que yo tenía y todo, porque ni a Miriam Blanco cuando fue también comentarista de los... Mira. Miriam fue mi compañera en las transmisiones de radio, excelente compañera, por cierto, un gran saludo a Miriam, excelente profesional, sí, y bueno, tuve la oportunidad de compartir bastante tiempo con ella. De verdad que sí, de verdad, compañera excelente también. Una vez, se molestó una vez, pero se le pasó, porque yo gano con una yegua Sweet Something de, era un entrenador que estaba en Valencia y se vino para acá. No sé si era uno que estaba con Juan Carlos, no recuerdo. Y le ganó la carrera una yegua de oreja caponada, su Liberty, su something, algo, no me acuerdo. Y ella no la dio, y yo la gané una válida. Ella se molestó conmigo ese momento, porque yo no se lo había dado. Yo le dije, no, ni sé. Porque la verdad que yo creo que fue mi primera carrera con ella, o la segunda... siguiente, o sea, no pensé que la yegua ganaba seguido, pues. Ella ganó bien, pero no pensé que iba a volver a ganar. Y ella ganó, como decir, la primera de salió de perdedor y después salió de ganadoras de uno. Y ella ella fue la única que no lo dio, entonces, claro, lo mujer se sintió un poco incómoda, una compañera de trabajo, no me va a dar su casa, pero ella tampoco me preguntaba a mí. O sea, ella a mí no me preguntó a mí. También tengo otra que una, ella llevaba una yegua a 1800 metros, íbamos.
y ganó la carrera, ¿no? Pero yo me le pego al lado, pero no me le pego pegada, porque mi yegua también era rápida y la de ella también. Pero yo no me le... Es diferencia, es lo que me he dado cuenta, o sea, la experiencia que uno tiene. Que si tú te pegas, sí le das más intención al animal, ¿ok? Pero si tú vienes separado, a la misma altura, pero separado... Diferente línea. No vienen tan esforzados, pues, o no agarran intención. Y yo se la corría ya así, yo dije... Llego así, es mejor yo separarme. Las dos veníamos y ella ganó. Y ella me dijo, me quería hacer como trampa o algo así, o echarme a perder mi carrera. Yo le dije, no, si yo tuviese querido echar a perder tu carrera, te pego la yegua. Hubiese venido segunda y al lado tuyo, al lado. Yo no, nunca me pegué para no forzar tu yegua, le dije. Pues yo sé que la mía no tenía chance, pero yo tenía que dejarla correr porque a mí me mandaron a correr adelante. Claro. Si a mí me mandaron a correr, a lo mejor a lastimarte a ti, yo no me di cuenta, pero yo hice lo que yo me pareció, pues. ¿Entiendes? O sea, yo nunca corrí para lastimar a nadie. Mira, y, hablemos de Venezuela. ¿Qué tal es el hombre como esposo? Mira, de verdad no me puedo quejar. De verdad que para los que yo tuve, o sea, los dos nombrados, pues sí. Sí, sí, es tranquilo, es una persona, sí tenemos nuestro, como todo, pues, toda pareja tiene su un poco de incomodidad, pero no es nada de esas peleas, o sea, nos sentamos, hablamos, no gritamos, no nos insultamos, que es una de las cosas que a mí no me gusta. Si está molesto, lo dejo y le doy su espacio. Y como también uno a veces vive el día a día trabajando ahorita porque estamos así. O sea, yo de verdad, mis dos trabajos, uno lo había dejado justo como una semana antes que pasara esto, y el otro pues nos dieron ahorita estamos en stand-by, pues ya son dos meses que tengo, yo trabajo en un hotel, y trabajo de lo que es housekeeping laundry. Dos años y medio, y pues ahorita estamos, tengo stand-by por el problema que hay aquí. No nos han llamado todavía. Y bueno, como no nos vemos, o sea, casi que no nos vemos, porque yo era el día a día con mi mamá. Me tengo que levantar, hacerle su desayuno, broma que tal. Mi día es así, correcto. Si yo no me levanto temprano, yo no siento que mi día, si trabajo por decirte que mi día funciona. Mientras yo me levanté, él a veces me dice, pues, duerme, que no sé. Porque yo tuve, no este año, pero el año pasado de mi mamá, no, tampoco fue el otro año. El año pasado yo la mandé a ella con mi hermana mayor que está en Miami para yo descansar, porque yo tuve casi año y medio con mi mamá entre clínica, después un hospital, después otro, o sea, fue y dos trabajos. Aparte tenía dos trabajos, tenía a mi mamá en el hospital y fueron tres veces que entró y salió. Y de las tres veces, dos veces casi se me queda. Y yo dije, ups, aquí no la contamos. Es más, hasta como por lo menos algo que la gente, como te digo, como lo de las pirámides, no creerán, para mí ni me importa. Así como tú dices, yo hablo y si le gusta a la gente bien, y si esa es mi creencia, ¿ok? Mamá desde pequeño nos enseñó, no sé si alguna vez ustedes lo oyeron, en el CCT nos hizo hacer el curso de control mental, ¿ok? Se llamaba el curso. Entonces, claro, tú controlas tu mente, tu cuerpo, si tienes dolor, no tienes... Son cosas muy buenas que nos ayudan ahorita en el futuro. Entonces viene y me dice, y posición de manos que ahora se llama Reiki. Reiki, sí. Se llama. Reiki. Se llama Reiki. Ajá. Eso también lo hago. Entonces antes nosotros era imposición de manos. Nosotros nos íbamos con una amiga muy, muy amiga de mi mamá, y nos íbamos como a un salón grande donde todo el mundo estaba de blanco y ayudábamos a la gente enferma. Desde chiquita yo lo hacía. ¿Okay? Llegó un momento que, bueno, la rebeldía, la broma, tal, la escuela, que esto, para, pues dejamos todo eso, mis hermanas y yo. Pero más que todo era yo, porque era la más pequeña, o soy la más pequeña. Entonces, mi mamá en uno de esos que ya no aguantaba, que estaba desesperada, me dice, ayúdame, hija, ayúdame a irme. Y yo, ¿ah? Sí, ayúdame porque ya no aguanto. De verdad que está mal, 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 mal. Y yo le dije, ¿ok? Entonces le pedí a Dios que me diera fuerza, le puse la mano en la frente y bueno, y ahí empezamos. Ahí empezamos mi mamá y yo, mi mamá vuelta y vuelta. Era una inquietud que ella tenía en esa cama y a mí me desesperaba, te lo juro. Pero yo busqué mi tranquilidad, tenía una vecina al lado porque aquí los cuartos son a veces de dos personas.
en los hospitales o en la clínica. Y bueno, empiezo. De repente hay un, ¿cómo le dicen? Código rojo. Es cuando alguien se está muriendo en el hospital, y justo es en el mismo piso, para que tú veas. La calaca no vino por mi mamá, la calaca vino por la última persona del piso de mi mamá. Al rato que yo estoy tranquilizando mi mamá, digo yo que la calaca por ponerle un nombre, para no decir la otra cosa. Al final vienen y revivieron a la persona y tal, pero se la llevaron para terapia intensiva. Yo no sé si después de ahí, pues la persona volvió y no. Claro. Pero sí, busqué la manera, pues, o sea, fue un año y medio duro, con dos trabajos. O sea, la verdad, yo me puse flaca. Pero mi apoyo era mi hijo y José. Cuando podían, la cuidaban mientras yo venía a descansar un rato a la casa, pues yo me quedaba hasta en las noches con ella, de lo fuerte que estuvo, pues, porque fue una operación de cadera, después derrame por detrás, porque ella sufre no sé cómo se llama eso, que da un derrame por detrás y eso, ¿cómo que se llama la eso? La gota. No. Bueno, fueron tres casos bien duros para mí, de los cuales, como digo, dos fueron, wow. O sea, yo ahorita, como digo, ¿te pegó la cuarentena? No, porque yo me lo eché y dije, yo me merezco estas vacaciones, porque yo de verdad me la di dura, mamá. Oye, ¿el hombre realmente cocina sabroso o es pura promoción? Divino, de verdad que no. No. Mira, es súper casero. Bueno, hay cosas, como yo digo, a mí no me gustan y a él le gustan, pues, o sea, de verdad que mi suegra hizo un buen trabajo, de verdad. Mi mamá también lo hizo con nosotros, pero como dice, no, sí lo hizo, pero no lo seguimos. O sea, en la casa de tres mujeres, la mayor es extremadamente ordenada. La del medio es extremadamente desordenada. Ahorita no sé, pero cuando vivíamos las cuatro juntas era horrible. Y yo soy a la mitad, ordenada y desordenada. Pero sí, de verdad que no me puedo quejar. Me puedo cumplir, pero no me puedo quejar. O sea, de verdad que son 10 años, como te digo, pues sí hemos tenido nuestros altibajos, pero uno habla y ya. O sea, yo soy una mujer, y se lo he demostrado a él, yo soy una mujer abierta, creo en lo que puedo, o escucho las cosas que no creo, pero voy a ver qué, por qué. O sea, sí, soy muy abierta, yo se lo he demostrado a él. O sea, yo me abro a todo, yo no ando en nada oculto. O sea, si hay, mira, que hacer algo, hay que hacerlo, y ahí estamos. Y lo apoyo muchísimo. Mira, tu hijo... Eso sí, negativo. Negativo. Ya se lo he estado, pero muy negativo era. Muy negativo. Mira, está bueno ese dato. Mira, tu hijo ha visto a su papá montar, ha visto a José, que ponerlo ahí como su padrastro, lo ha visto también montar y todo esto. ¿Tu hijo vio a su mamá montar? Aunque sea en videos, algo así. Mira, me dio, fue en aquí, justo en el 2007. Ok. Y yo tenía 8 años, él. Él nació en el 99, ¿no? Sí, cuando nosotros llegábamos aquí, él tenía 4 años y medio. Sí, algo así, entre 7 y 8 años, sí. Algo, ajá. Y él me vio después de ese poquito. Yo también no dejé de montar, uno, porque bueno, tampoco te daba chance, y dos, porque yo necesitaba mi semana. O sea, a mí Daniel sí me ayudaba y me ha ayudado siempre, de verdad, económicamente me ha ayudado siempre, es verdad, pero yo necesitaba mi semana. Pues a mí no me gusta vivir de la gente, yo tengo que trabajar, y yo por eso también tenía dos trabajos, habían deudas que pagar, y gracias a Dios ahorita estamos libres de eso, porque en este país el que no se deuda no vive aquí. Mira, y eras cabalística, ¿tenías alguna cábala cuando montabas? ¿O no? Creo que sí, con un casco que una vez le compré a Yonira de su papá, y creo que, por cierto, todavía lo tengo, créeme, no sé si lo tengo aquí o no, yo creo como que me lo traje, porque yo dije, bueno, si yo empiezo a galopar, pues yo necesito un casco, y cuando llegamos aquí también los cascos eran diferentes, son un poco más grandes, diferentes, todo, pues. Pero ese nada más, de verdad que no, mi fuete normal, siempre tenía uno,
No tenía, pues yo decía, ¿para qué si 500 fuentes si monto uno o dos? No era, y tampoco era de pegarle a los caballos, o sea, tampoco me gustaba. Fabiana, ¿nunca sufriste una rodada fuerte en tu carrera? Sí, pero mira, me caí una vez con una yegua de Julio, que después me la volvió a dar y gané de tiro a tiro con ella. Me caí con uno de Antonio Velardi. Mira, me caí, la primera carrera fue pasando la raya con un entrenador que de verdad no me acuerdo, era bien medio loco, tenía medio loco, pero no recuerdo cómo se llamaba ahí. Yo no sé si yo le gané la carrera y con todo eso la yegua como que se asustó y me desequilibró y caí. Cuando caigo me lastimo la rodilla derecha y me llevan para el servicio médico, me toman la radiografía y me sale como un quiste sebáceo en lo que sería este hueso de aquí de la pierna, ¿verdad? Okay. Y era como se estaba como comiendo mi hueso, algo yo tenía que se estaba como comiendo mi hueso, ¿qué era? No sé. Entonces sigo montando y el tipo me dijo, mira, el médico me dijo, oigan, es mejor que te opere, porque si esto se sigue comiendo el hueso, que no sé qué es, que hay que abrir para ver, y raspar, te puede venir fracturando ya, se lo come, te van a fracturar y te van a poner un clavo, va a ser peor para ti. Bueno, yo no, de verdad que no le paré, seguí montando y no sé qué pasó un día y dije, fui, busqué la carta en el edificio sede para operarme, directo al hospital y me hicieron la operación. Pensaban quitarme de la cadera hueso para poderme poner, injertar. Pero cuando abrieron se dieron cuenta que era muy pequeño, pero en la radiografía se veía grande, no sé qué pasó. Y había muy pequeño, lo que hicieron fue raspar, cerrar y ya, hasta ahí. Y bueno, yo me fui de ahí con mi yeso para fue cuando decidí irme para Maracaibo y nos fuimos. Esa fue la única así, y que me partí aquí, este dedito aquí. Fuerte, 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 no. ¿Y como la ha tenido José? No. ¿O Daniel? No. Gracias a Dios, yo como digo... Gracias a Dios, sí. Le rezaba a mi caballo, yo sí le rezaba a mi caballo, y me compenetraba con ellos. O sea, era algo, le daba confianza. O sea, aquí estoy yo y aquí vamos los para adelante. O sea, era algo diferente. Tengo una pregunta más, yo sé que ya estamos por irnos, pero en el caso de las mujeres, ¿tienen alguna protección para los senos, por ejemplo, cuando se montan en el caballo o es normal simplemente el equipaje? No, usaban los mismos que usas para ejercicio. Y yo como era muy transparente los pantalones, a mí no me gustaba que se me viera mi panty. O sea, yo en eso sí era muy, no sé, penosa, pues a las claro. Otras no le importaba, pero yo sí. Entonces yo me compré una licra completa, entonces yo usaba parte de mi sostén la licra completa, hasta aquí era una malla completa, y no tú veías si era pantalón, era amarilla o rosada, todas mis licras bajo el pantalón eran de diferentes colores, me encantaba pues tener diferentes colores. Fabiana, bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Está buenísimo. Una joya esta conversación. Mira, antes de que José inicie la despedida, ¿qué está cocinando el hombre? No sé. Yo dejé arroz hecho ayer. ¿Qué estás haciendo, baby? ¿Qué estás haciendo, dice? Chuleta de cochino. ¿Ah? Y arroz. Chuleta de cochino y arroz. Está bien. Pero eso dice yo. Bueno, Fabiana, buen apetito. De verdad que no tengo, porque yo tengo para contar todavía muchísimo. No, muchísimas gracias, de verdad. Entonces estaremos pendientes con una segunda entrega. No, o sea que la segunda parte va a ser. La segunda parte viene. La segunda parte, José, tiene que ser con los dos juntos y que cocine el hombre, hermano. Correcto. Así es. Yo estoy en la cocina. Así es. Bueno, Pascual. La verdad que el entrenador que lo oiga y que me vea el programa va a decir, esta muchacha, ¿qué dijo?
Oye, aquí se ha escuchado de todo, Fabián. Así que no te preocupes, que aquí tenemos desde poeta hasta... Bueno. No, de verdad que uno... Ay, aquí, son muchas cosas que uno puede hablar y... Porque ahorita ya aquí... No, de verdad, muchísimas gracias. De verdad que estamos muy contentos. Esta conversación ha sido fantástica, extraordinaria. Y bueno, te deseamos todo lo mejor de lo mejor. Y que tu hijo tenga un gran éxito en todo lo que hace, tanto en el deporte y sobre todo, para mí, lo más importante, la universidad. Sí, gracias a Dios. Él, bueno, se fue con su papá desde diciembre. Está viviendo con él allá. Empezó a estudiar, pero bueno, como todo, pues paró y esperemos que pueda seguir su profesión de deporte, que de verdad que si lo deja, se perdió claro, una claro. buena... Pero sí, de verdad que gracias a ustedes por haberme invitado y bueno, cuando quieran por aquí, pues gracias. Comeremos una cena. Bueno, mejor la entrevista la podemos hacer en la cocina, no hay ningún problema. Nosotros llevamos lo ¿cómo se llama? Lo que él vaya a cocinar, nosotros llevamos los ingredientes. Lo que él cocina, y él que cocine. Oh, no. Oh. Que mejor cocinar, porque si no vamos a comer inanaudis. Mira, Fabiana, la verdad que muchas gracias, la hemos pasado súper bien. Muchas bendiciones. Y que sigas disfrutando de la vida y de esas maravillosas bendiciones. Y tu hijo, que es lo más importante que Dios nos da, pues que siga dando de grandes bendiciones. No, y quiero ver el número. Dile que no cambie ese número. Michael Jordan, buen número. Mira. recordamos como siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube, es facilito, usted simplemente allí le dice suscribirse, suscribe, es gratis, activa las notificaciones, suena la campanita, les avisa cuando arranca el programa nuevo y usted aprovecha a revisar toda la programación aquí. En el canal está Fabiana González, va a estar ahora cuando ya terminemos, después usted termine de ver este programa, y está José Leonardo Venezuela, ya está un montón de gente más, no se lo pueden perder. Oye, no se lo pueden Fabiana. Perder. Nos despedimos aquí en Agentes 305, agradecidos a Fabiana González Oxford, a José Leonardo Venezuela y por supuesto Pascual Artiles y Carlos Morales junto a un servidor José Francisco Rivera. Les decimos gracias por habernos acompañado. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima oportunidad aquí mismo en Agentes 305.